Bienvenidos, bienvenidas a otro programa más del Que Se Come Express, el Que Se Come que puedes escuchar de lunes a jueves en Terreta Radio. Un programa que va de gastronomía, va de comida y sobre todo un programa súper, súper irreverente en el mundo entero, si quieres escuchar sobre pues, gastronomía, básicamente. Así que nada, David, cada día me lío más, ya no sé ni cómo dar las entradas. David se está riendo. Un programa que está dirigido por David Eiza y Marcos Mora, un servidor. David, buenas, muy buenas. Como bien ha dicho Marcos, va sobre comidas y ahí lo dejamos. Cada uno de vosotros podáis echarle toda la imaginación que queráis. El programa en el que más comidas se comentan, se radian, se dicen y se habla de ellas. El programa de las comidas, Que Se Come Express. Pero Marcos, después de esta entrada... ¿Qué comemos hoy? Bien comida, ¿qué vamos a comer hoy? También cocinada, comer, ¿eh? Marcos, cada... ¿qué comemos hoy? Una entradilla bien cocinada hoy. Pues bueno, como todos... Marcos, cuéntame. Una entradilla bien cocinada. Como todos sabemos, los martes vamos a hablar siempre de arroces, hasta que se nos acabe el tema, bueno, y si no ya nos inventaremos otra cosa... Y casi hemos hablado de todo sobre los arroces, las cocciones, los puntos, los granos, los recipientes, las variedades, no sé, los colores, los sofritos, tiempos de cocción, no sé, me dejo algo seguro, ¿vale? Pero hoy vamos a hablar pues de un tema que me pasó este domingo, que es el exceso de sabor en los arroces, la concentración del caldo, los caldos súper fuertes de sabor o, en su defecto, los caldos o los arroces sosos. Y también, pues, creo que aquí tienes mucho que aportar sobre si el sabor es salado, si es insalubre, y no sé, ya no sé hablar, ¿vale, David? Te voy a dar paso porque... Bueno, pues... Me acabo justo, de hacer un café justo mira, ahora. Justo, Marcos, el domingo colgué un vídeo hablando de esta, de una de las cosas que hablaba en el vídeo sobre... los arroces y los caldos será esta, así que el que quiera que vaya a mi canal de YouTube y ahí tiene la respuesta. Ajá. Pero si prefiere quedarse con nosotros durante estos 20 minutitos hablando de arroces, le vamos a contestar en directo. Bueno, es un tema, Marcos, que yo creo que, o sea, haces arroces, te dedicas a hacer arroces. Sí. Para poder hacer arroces hay tres cosas, tres. Luego hay más, pero tres son primordiales. Primera, caldo. Tienes que saber hacer caldos. Ajá. Y sobre todo, tienes que saber hacer los caldos que necesitan tus arroces. ¿Vale? La segunda cosa, tienes que saber de arroz. La tercera cosa, tienes que saber de sofritos, porque son los tres ingredientes. Luego ya entraremos en el fuego, el recipiente, etc. Pero si te saltas el primer paso, que es saber de caldos, directamente, pues te va a pasar lo que te pasa a ti cuando pides arroces, que casualmente me comentaste que el domingo pediste dos. Efectivamente. Y uno estaba insípido y el otro estaba extremadamente sabroso. Efectivamente. Dices, ¿Cómo puede ser que esto sea posible? Esto es posible primero, que a veces también pasa que se quedan sin caldo en el restaurante y lo rebajan con agua, ¿vale? Ajá. Entonces, estás jodido, ¿vale? Eso pasa. Segunda cosa. Porque la gente, aunque parezca una tontería, yo os animo a todos, cocineros, a todos los restauradores, a toda la gente que hacéis arroces, a hacer un ejercicio muy sencillo, que es, tenéis que hacer una vez en vuestra vida, solo una, y es coger una olla, no, esto es gratis, ¿eh? Nos cobramos, nosotros por los cursos de arroces cobramos 1.000 pavos, ¿vale? 8 horas en vuestro restaurante son 1.000 pavos. O más. ¿Vale? Pero, o más, depende de dónde nos toque, si hay que pagar desplazamiento y demás, o alojamiento, es más caro. Entonces, pero esto es gratis para que lo tengáis en cuenta y lo sepáis para siempre, ¿vale?
Lo tenéis que hacer una vez en la vida. Cogéis una olla. Ponéis la cantidad de producto acorde a la olla. Vamos a poner 5 kilos de producto, ¿vale? Y vamos a poner la cantidad de agua acorde a esos 5 kilos de producto, que pueden ser unos 25 litros de agua. Uh-huh. Lo ponéis al fuego, a potencia de fuego que queráis, pero una potencia que no toquéis durante el tiempo que esté cocinándose, ¿vale? Sí. Pues ponéis la potencia de fuego y empieza eso a hervir. A la media hora lo probáis. Hostias, ¿está bien de sabor? ¿No está bien? Bueno, voy a dejarlo un poquito más. Lo volvéis a probar a los 35-40 minutos. Mira, ya lo tengo perfecto. Punto de sabor que yo quiero para mis arroces. En ese momento lo ponéis a punto de sal, coláis y veis el líquido resultante que os ha quedado, en este caso el caldo. Lo pesáis. Uh-huh. Hemos partido de 25, nos quedan 18. Cada vez que hagáis un arroz, para vuestro sistema de cocción, el fuego que gastáis, el recipiente que gastáis, la potencia de fuego que usáis, ¿vale? Para todo eso, sabéis que 5 litros, 5 kilos, 25 litros, os tienen que dar como resultado 18 litros con tantos gramos de sal. ¿Con eso qué vais a conseguir, amigos de la restauración, cocineros y arroceros? Que todos vuestros arroces os salgan siempre con la misma intensidad de sabor. El primer parámetro para conseguir esto, luego está el sofrito, ¿vale? Ahora luego. Pero el primer parámetro, sí, es conseguir que el caldo tenga siempre la misma intensidad de sabor. Porque ahora viene la segunda parte. Si tú gastas el mismo caldo para hacer un arroz al horno, para hacer un arroz en paella, probablemente no te van a salir con el mismo sabor. Porque en el horno se evapora el caldo a una velocidad, ¿vale? Y necesitas una cantidad de caldo. Y para hacerlo en paella, depende de la potencia de fuego que le des, necesitas otra cantidad de caldo. A mayor cantidad de caldo que necesites para hacer un arroz, ¿vale?, a mayor evaporación, menos concentración de sabor tiene que tener tu caldo. Entonces, es una cosa que tenéis que tener en cuenta. Primero, saber el sabor que quiero, el punto de sal que quiero, no es lo mismo sabroso que salado. Como bien decía Marcos, el domingo le dieron un arroz extremadamente sabroso. Que no salado, porque no estaba salado. Muy bien de sal, ¿eh? Estaba bien de sal, la verdad. Y otro extremadamente insípido, penososo, ¿vale? Que no tiene nada que ver. Entonces, dicho esto, lo primero es conocer eso, ¿vale? Y saber con qué producto estás haciendo el caldo, cómo lo estás haciendo, qué estás haciendo, ¿vale? Porque es una cosa súper interesante, porque si el producto, por ejemplo, tiene un sabor muy sutil, como puede ser, vamos a poner la merluza, un caldo de merluza, o un caldo de rape, que también tiene un sabor muy suave. O sea, a lo mejor tengo que reducir hasta 16 litros o 15 litros, ¿vale? O añadir menos agua. ¿Vale? Correcto. Si voy a hacer un caldo de atún, uh-huh, si pongo 5 kilos y 25 litros, cuando eso haya reducido a 22 litros aproximadamente, el caldo ya estará en su punto de sabor. ¿Por qué? Porque la potencia de sabor del atún es muchísimo más potente, es más intensa que cualquiera de los productos, ya puede ser una merluza o una dorada o un salmonete, ¿vale? Entonces, tenemos que entender esa parte. Esa parte es primordial. ¿Para qué? Para que no nos pase esto, que encontramos esos arroces que te metes una cucharada, te metes dos, te metes tres, buah, en la boca y a la cuarta cucharada ya no puedes comer más. Sí, sí. ¿Vale? Mira, para ponerte el ejemplo, mi familia, que es súper arrocera y ya no es que sea arrocera, es que le gustan los sabores súper fuertes e intensos. Pues este domingo la mitad de personas se dejaron parte del arroz de pescado azul. Bueno, un arroz de atún, ¿vale? Para que mi familia no se coma un arroz, ya tiene que estar súper potente, ¿eh? Además, no se habían echado ni sal. Siempre se echan sal. No se han echado sal. O sea, espectacular. Imagínate la potencia que debía de tener ese arroz, ¿sabes? Estoy viendo que en tu familia la hipertensión está al orden del día. No, que va. Nadie tiene hipertensión. Nadie tiene hipertensión. Porque somos de cuerpos. Somos de cuerpos necesitados de sal, ¿sabes? Fornido, necesitáis sodio. Fornido. Necesitamos sodio a camiones, la verdad. Y limón, sodio y ácido. Sodio a camiones. Sodio a camiones. Bueno, pues dicho esto, Sonio, el caldo, ¿vale? Esa parte es súper importante para que nos salgan arroces sabrosos. Otra cosa tremendamente importante, Marcos.
No podemos usar los polvitos mágicos, ¿vale? Hay que dejar de usar los caldos concentrados en polvo y demás. ¿Por qué? Porque eso lo que suele hacer es sobrepasar los límites de tolerancia del sabroso de la gente, ¿vale? Sí que es cierto que yo aprendí a hacer arroces, y los primeros arroces que aprendí a hacer, los arroces secos en paella, siempre los terminábamos con un poquito de, a ver, si era de pescado, alquerén de pescado, si era de, ¿vale?, de carne, con normalmente con el de pollo o el de ternera, según, o el de carne, el que fuese, ¿vale? Pero siempre en aquel entonces era, pues, la marca era Knorr, para no hacer publicidad solo a una, ¿vale? Y son estos botes de caldo concentrado en polvo, ¿vale? Y eso era el toque. ¿Le has echado el toque al arroz? Ya, ¿cómo el toque? Claro, le has echado el toque al arroz. El toque. El toque era... El toque tóxico. Pero joder, cuando el arroz ya estaba sin caldo, ya estaba terminándose, ¿eh? O sea, no se echaba con... O sea, se echaba como aliño. Es una cosa súper heavy, se echaba como aliño, ¿vale? Se echaba como aliño ese puntito de concentrada de carne, que yo, claro, ahora lo veo en la distancia y digo, madre mía, qué ignorante que era yo de pequeñito, ¿eh? Qué fuerte me parece todo esto. Pues eso es importante, no abusar tampoco de eso, ¿vale? Luego en los sofritos, lo mismo, el mayor problema de los sofritos, la inmensa mayoría de las veces, es la cantidad de sal que se pone. Un sofrito bien hecho necesita muy poquita sal, porque el tomate, correcto, le aporta todo el sabor, toda la intensidad, todo el umami con el GSM que tiene, ¿vale? Entonces, un sofrito bien hecho necesita muy poquita cantidad de sal para estar muy rico. Bueno, ¿con esto que conseguiremos? Pues quitar esos arroces, como hemos dicho, al final, que esa es otra cosa que le pasa a los cocineros. Confundimos la dosificación. Tú no puedes, cuando tú vas a vender un arroz, no puedes, el arroz no puede tener la misma intensidad de sabor si vas a vender una cucharita de degustación, si vas a vender media ración dentro de un menú largo, ¿vale? O si vas a vender un plato de arroz entero. Uh-huh. Si vas a vender una cucharita, la dosificación puede ser muy alta porque quieres que ese sabor sea persistente en boca y te deje ahí un recuerdo. Si vas a vender media ración o algo menos, pues el sabor tiene que ser un poco más intenso, pero tampoco mucho porque no te puede saturar. Si vas a vender un plato, o sea, perdón, el sabor tiene que ser menos intenso porque no quieres que te sature, ¿vale?, que el de la cucharita. Y si vas a vender un plato de arroz, que la gente se va a comer un buen plato de arroz, el sabor tiene que ser mucho menos intenso que el de la media ración y que el de la cucharita. Porque al final te vas a comer 250, 280 gramos de arroz, ¿eh? Con lo cual necesitas poder comértelo y disfrutarlo sin que se te revienten las papilas gustativas. Claro, pero es que la gente eso a veces ni se lo plantea, porque ya tampoco la gente se plantea la concentración de sabor de un caldo, ni cuál es la concentración idónea para hacer un arroz y X cantidades. O sea, tú imagínate, la gente se pone a hacer un caldo de pollo, por ejemplo, tuesta los huesos, tuesta las verduras, lo mete todo en el agua y empieza a cocinar. Y de 10 litros se le han quedado 8. Y al día siguiente, por lo que sea, lo ha dejado también el mismo tiempo hirviendo y la próxima vez se le queda en 6 litros. Ostras, ese caldo va a estar súper concentrado, ¿no? Y hay veces que eso ni los cocineros lo miden. O sea, los cocineros dicen, bueno, pues tantos litros de agua y tantos litros de carne. Y la carne, que bueno, eso es otra, la carne no siempre es la misma. Aunque tú eches 5 kilos de carne, aunque eches 5 kilos de carne a 20 litros de agua, a veces la carne no va a tener el mismo sabor ni va a dejar el mismo sabor. Entonces, vale, miden lo que echan, pero no miden lo que salen, David, muchas veces. Y eso es un gran problema. Eso es una gran verdad. Nadie mide lo que sale, solo se mide lo que entra. El tema de los arroces. ¿Cómo estamos hoy? El tema de los arroces, tienes ese punto de que los caldos, tienes que concentrar, tienes que tener clara la evaporación que está habiendo, ¿no? Esas famosas ollas que se ponen a cocer, que se ponen a hervir durante el servicio, para que se mantengan calientes, porque si el arroz lo echas frío, si el caldo lo echas frío, no sé qué pasa exactamente, pero bueno, no sé qué pasa, pero la gente dice, comenta que
que el arroz no cuece bien o que no sé qué pasa y que hay historias por ahí y que el otro día me comentaban sobre Eso es una tontería, pero bueno. que nacarando el arroz, o sea, nacarando el arroz queda más entero. Claro, le intentaba explicar a la persona y decirle, es que el arroz quede más entero, es que si le quitas la humedad, Tarda más en cocinar. ¿vale? Pues si le quitas la humedad, el caldo lo deja en su punto entero. Si tú haces otro arroz y no le quitas la humedad, que no lo está sufriendo, y usas la misma cantidad de caldo que en el anterior, pues te va a quedar un poquito menos entero porque hay más agua. Claro, y la persona me miraba y me decía, no, pero eso, digo, a ver, tú nacaras el arroz, lo sofríes, quitas toda la humedad, partes con humedad cero y le añades X agua. Y tú haces otro arroz en el cual no nacaras el arroz, partes ya con una humedad y le añades la misma cantidad de agua, hay más agua. Te quedan así, ah, claro, eso es por lo único, el arroz nacarado te queda un poquito más entero, ¿vale? Que el arroz que no sofríes, porque gastas la misma cantidad de agua. Y espérate, espérate que también podría tener yo, que me gusta mucho la química, podría tener otro sentido, ¿vale, David? Tú imagínate, tienes el caldo hirviendo, echas el caldo y no vamos a sofreír el arroz, ¿vale? El caldo está a 100 grados, ¿no? 198, el agua, ¿vale? Lo tenemos en la paella hirviendo. Si tú echas el arroz frío, ¿qué pasa? Baja la temperatura correctamente Vale, baja y la temperatura. tarda un poquito más en volver. Si baja de los 80 grados, el arroz no se está cocinando. Correcto, ¿vale? Entonces, ¿qué nos pasa si baja la temperatura? Se va a evaporar menos agua. Entonces, en 17 minutos va a haber más agua donde se va a cocinar el arroz. ¿Entendés? Correcto, Entonces, va a haber correcto. mucha más agua en la olla. Si tú ahora nacaras el arroz en aceite, que encima el aceite supera los 100 grados, imagínate que nacaras el arroz a 140, 150 grados, el arroz que ya hay dentro de la paella cuando estás sofriendo está a una temperatura mucho más elevada que la temperatura del agua. Cuando echas el caldo caliente, Correcto. ya empieza a evaporarse. Por lo cual, hay 2 minutos o 1 minuto y medio de diferencia de vaporización del caldo. ¿Qué pasa? Que cuando estamos sofriendo el arroz, se va a evaporar antes el caldo, por lo cual va a hervir menos y al hervir menos vamos a tener Es un una punto gran de ventaja. cocción más duro. Ojo, ¿eh? Ojo. No, por Ojo eso que te me digo acabo de que sacar aquí todo sobre la mesa, ¿eh? Es una no, no, buena no, teoría no, o sea, también, ¿eh? Un minuto y medio a de ver. diferencia de vaporización es mucho, mucho caldo, ¿eh? Correcto, correcto. Además que es que es así. Además que es así. O sea, la realidad es que no somos conscientes de esos pequeños cambios. Entonces achacamos a que no, es que el arroz queda así más, ¿sabes? El arroz queda así más tal, queda más durito por esto. No, no, queda más durito porque hay una explicación científica detrás, hay un porqué. Efectivamente. ¿Vale? Siempre hay un porqué en todas estas cosas. Lo curioso es que, claro, es más fácil la explicación tradicional, ¿no? Si sofríes el arroz, se queda más duro. ¿Por qué? Porque es así. Porque es así, ¿no? Ya está. Porque es así. Porque lo hacían Y, no, así. y tiene su lógica tanto en lo que has dicho de que el arroz está caliente, con lo cual no baja la temperatura, tanto como en que el El arroz punto de la caliente. temperatura del caldo, cuando tú le añades el arroz frío, vale, baja y le cuesta más arrancar el hervor. Las dos son dos causas que hacen que tengas que poner menos cantidad de agua cuando tú no nacaras el arroz. Sí. Y bueno, y David, otra cosa más, que estábamos hablando del sabroso, del salado. ¿El sabroso o el salado? Sabroso y ¿El salado, ¿vale? sabroso o muy sabroso? Sabroso, muy sabroso. No, te voy a dar un truco. Que me lo acabo de leer en Dame un el art truco. Sí, lo he leído en un artículo, pero inconscientemente yo lo he hecho toda la vida. Yo soy una persona muy salada y que le gusta mucho el limón, ¿vale? Y muchas veces el final de un plato, una ensalada o un arroz, ¿vale? Ahora ya no lo hago tanto, pero muchas veces le ponía un poquito de sal, ¿vale? Y me lo comía. Y luego le echaba un poquito de limón. Y cuando le echaba el limón, digo, uy, le falta un poco de sal.
Y hacía como una pirámide así exponencial hacia arriba de sal y limón, sal y limón, sal y limón, los últimos cinco bocados del plato, ¿vale? Y lo he hecho con carne, lo he hecho con pescado, lo he hecho con todo, ensaladas, etcétera, etcétera, arroz. Vas a morir. Pues acabo de leer un Cuando artículo, salgas vas David. a que te vas a morir, ¿no? Sí, me Te voy a vas a morir, morir. claro. Claro, Un porque, infarto. ¿sabes por qué pasa eso? Porque cuando a algo salado le echas limón, te baja la percepción del salado. ¿Eso lo sabías? Correcto. Correcto, Entonces, sí. un truco casero para quitar el salado del arroz, ¿vale? Ya sea arroz blanco o arroz normal, es echar exceso de limón, ¿vale? Y te leo el artículo. El exceso de sal es un gran riesgo a la hora de cocinar. Ya puedes echar a perder nuestros platos. Sin embargo, existen ciertos trucos que podrían ayudarte a salvar las recetas. Uno de ellos son los ácidos. Si cualquier alimento ácido puede ayudarte a disminuir la cantidad de sal de tus comidas. O sea, no te ayuda a reducir la cantidad de sal porque la sal va a seguir ahí. Lo que sí que te va a ayudar es a reducir la percepción del salado en un plato, ¿vale? Ahora Así que entiendes, cuando queráis eso, ponéis los limones por ahí para que la gente se eche. ahora entiendes el limón en la paella. Efectivamente, para que la gente no se dé cuenta de que está ultra salado. Correcto, correcto, correcto. Bueno, Marcos, con esto yo creo que podemos Podemos cerrar ya. dar cierre al capítulo de hoy, martes, día 5 de abril. Hemos hablado del caldo, del sabor. Por favor, si hacéis arroces, tened en cuenta esas tres cositas: el caldo, el arroz y el sofrito. Luego Efectivamente. ya os llamáis y os damos una clase que las tenemos de oferta. Estamos Sí. dando, las estamos regalando. Tenemos papo en oferta. Por oferta. Dicho Papo en todo lata. esto, Dime. os como siempre comentamos, si queréis ser partners, si queréis formar parte de la familia de Terreta Radio, acordaros de que podéis patrocinar tanto el que se come Express como el que se come XXXXXL. XL. Programa más irreverente sobre gastronomía, sobre comidas y sobre lo que come y se come la gente. Y os invitamos a todos los actores del mundo gastronómico, productores, distribuidores, restauradores, a que forméis parte de esta familia increíble. Con esto me despido porque tengo ya a Marcos bailando, diciendo que se nos va el tiempo. ¿Cómo me conoces, David? Pues efectivamente nos vamos a ir mañana miércoles. Puede que tengamos una encuesta y si no la tenemos, de todas formas, pasaros por nuestras redes sociales, David Ariza en Instagram y Marcos Mora, y así veréis si está la encuesta o no. Y si participáis en la encuesta, pues podréis obtener un premio en el sorteo del viernes en el que se come XXXXXXL. Así que nada, David, despídete, un saludo mañana. Has dicho Marcos Mola? Marcos mola, claro, Marcos mola mucho. Mira, Marcos mola me lo mucho. podría poner, en vez de Mark Berry, ¿sabes? Que es mi acrónimo ese, me podría poner Marcos mola y mucho también. Marcos Marcos mola mola y match, mucho. match. Estaría guay, estaría chulo. Bueno, pues oye, mañana que la gente no se lo pierda, ¿eh? Que venimos con un tema también calentito, Un calentito. temazo, un Un temazo, temazo, un un temazo. temazo. ¿Vale? Bueno, David. Nos despedimos. Hasta mañana. Hasta mañana. Adiós.